¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Breve. Allá por comienzos del año 86 tuve oportunidad de conocer a un funcionario de alto rango del Banco Central y yo como periodista y curioso le pregunté por qué imprimían los billetes de distintos colores de acuerdo a la denominación que tuvieran. Un tipo me dice, muy simple, porque no queremos que la gente se confunda. Entonces, a veces los números no son tan grandes y de esa manera la gente no se confunde. Ahí quedó el tema. Ese mismo año yo tuve que viajar a Nueva York para montar una pequeña compañía grabadora y a través de un amigo común conocí a un ejecutivo de la Reserva Federal, no era un cargo muy importante, y le pregunté por qué los dólares eran todos del mismo color, por qué no los hacían de otros colores, cada denominación de dólar. El tipo me dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer los distintos colores? Y para que la gente no se confunda, le dije yo. Ah, bueno, me dice, pero la gente tiene que aprender a pensar, a razonar. Las tomas de decisión tienen que ser medianamente acertadas. Si se confunde, que se embrome. Entonces, para mí esa conclusión era que el Estado argentino se metía en todo, inclusive en cómo deben razonar y pensar las personas, ¿no? Y eso me dejó siempre. Y está plasmado en el libro de Emilio Perina, allá por el 80, La máquina de impedir se llama, queda reflejado cómo el Estado argentino se mete en todo y lamentablemente en todo lo que no debería meterse. Entonces, hoy tenemos lo que tenemos en el país, tal vez por 75, 80 años, de un Estado meterete, metiche, que se ha metido en todo lo que no le correspondía. Hay estadísticas en las cuales indican que para hacer el trámite de habilitación de un negocio hay que hacer más de 30 pasos diferenciados, cuando hoy en el mundo desarrollado 3, 4 gestiones a través de puerta única, como se llama, uno en 72 horas tiene toda la habilitación de su negocio. O sea, que como decía Benito Mussolini, todo a través del Estado, fuera del Estado, nada. Entonces el Estado, en lugar de ser un aliado de la actividad privada, es un adversario. Hoy en la Argentina es un adversario. Punto.